No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando. Es el regreso a clases. Van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio? Sí, cumplir, digamos, ese requisito. Sí, sí. No hay ningún problema. Cuando se trata de estas cosas, pues siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, ¿no? Que hubo una campaña de los conservadores de entonces, porque no querían los textos gratuitos, los libros de texto gratuito.